Uy, qué poca luz aquí. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Dale a like, ¿vale? Es muy importante para que el canal vaya creciendo. Qué importante es este testimonial, ¿verdad? Mirando el Facebook siempre, a mí me encanta hablar con la gente. Frecuencias, de eso vamos a hablar, de las frecuencias, de los megahercios otra vez, de todo nuestro cortisol, de lo que nos ocurre cuando miramos al perro y sobre todo lo que el perro siente de nosotros en ese momento y estos mal llamados problemas de conducta que no cesan, que es brutal. De verdad, el Facebook, la gente, y bueno, ya sabéis que es muy fácil de poder contactar conmigo. Sí, danos fecha, pum, aquí tienes, ya está, vienes aquí, aprendes en 2 días y flipas, te cambia la vida y aprendes de perros como yo. O sea, de aquí tienes que salir siendo yo. A los perros hay que provocarles una sensación de confianza. Para eso hay que entender nuestra manera de pensar, hacia dónde vamos, qué velocidad decidimos al pasear junto a él, hasta dónde le permitimos, en qué frecuencia nos encontramos, cómo dominamos el ambiente y sensaciones muy profundas que son más mentales y de autocontrol orgánico que trucos ni pautas de adiestramiento, además de entender su mente primitiva. Os dejo con el vídeo. Los problemas de conducta dichosos. De conducta dichosa al final los creamos nosotros mismos a partir de ese genotipo de nacimiento del perro. Ya es como siempre digo una vez y otra vez y otra vez, hay pitbull dominante, pitbull sumiso, caniche dominante, carichu. La ansiedad por separación, desestructuración del orden jerárquico natural de los perros. ¿Por qué? A partir de su genotipo del carácter, pueden pasar una serie de variantes u otras variantes, según sea el perro de nacimiento y según como seas tú de nacimiento y como seas tú de tu genotipo del carácter. Al perro le interesa cómo tú te sientes, porque si te detectas, si eres un cachorro humano, si estás decidido, por eso lo tomamos personal, porque como nos dirigimos al perro con la vista y el perro nos devuelve la mirada, pensamos, interpretamos todo a nuestra imagen y semejanza, y pensamos que el perro piensa como nosotros y que sabe que lo está haciendo mal cuando echa las orejas para atrás. No, por ejemplo, ha roto la zapatilla, le enseña la zapatilla. Mira, lo sabe porque está como con miedo. Lo único que el perro detecta es ese estado de ánimo de ese mismo momento y es cuando tú te crees que el perro entiende que ha hecho mal, pero en ese mismo momento, por eso digo tantas veces que el pensamiento es un estado de ánimo, tu pensamiento es un estado de ánimo, en ese mismo momento el perro solamente te ve irritado y con una cosa en la mano, pero el perro tiene conciencia de que romper eso está mal, que era tu zapatilla, que se rompen las cosas y que a ti te jode que te rompa la zapatilla. Pues no. El perro no tiene absolutamente idea de lo que tú sientes en ese momento. Solamente siente tu irritabilidad, ni más ni menos. Entonces la gente siempre me pide, oye, ¿qué puedo hacer para un truco fácil? No, la gente me pide ir al foco del problema sin pasar por entender la psicología de los perros. Y este es el primer error garrafal. Por eso es importantísimo, amigo, lo digo con esta risa, pero con esta risa sarcástica y un poco de rabia interior de tantísimos años, que la gente a veces es un poco egoísta, y bueno, los soberbios ya ni te digo, porque se piensan que esto es muy fácil y que tener un perro sencillo, y cuando les toca un perro fácil, pues todo bien, cuando le toca un genotipo más dominante y más difícil de controlar, pues parece que el perro tiene la culpa, ¿no? Entonces le echa siempre la culpa al perro, y no, la culpa siempre es del ser humano. Porque hay que entender la mente del perro, así de sencillo, es que no hay más rollo. Porque el famoso líder de la manada, el que tiene la iniciativa, el policía bueno, está estable mental. Y si vosotros veis, venís aquí a verme, cuando venís a las clases y veis mis perros y veis el más dominante, el que tiene la iniciativa, él nunca duda, siempre está proyectando su iniciativa, siempre está alerta más o menos de todo y es como el que tiene más iniciativa y todos le siguen, ¿eh? Por eso, amigos míos, hay que aprender a manejar la correa, hay que entenderse a uno mismo lo que proyectamos con nuestras hormonas, que es chulísimo. Hay que entender todo el lenguaje de la cabeza del perro, que es una pasada, para poder crear esa simbiosis de verdad.
Amigos míos, amigas mías, un besito muy grande, este es un pequeño testimonial. Si quieres que tu perro aprenda lo que piensa, no lo abandones. Nos vemos. ¿Quieres aprender de perro? Me llamas a la web www.porcaboni.com, Instagram. Dale a like, compártelo, vamos a meter el cañita al canal y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Nos vemos. Chao, bye bye. Adiós.